Ya. En este vaso no es muy fácil apreciar la turbidez del carbonato cálcico. Lo que sí que es fácil, desde luego, es observar la desaparición del color de la fenolftaleína. Voy a añadir más sosa y a seguir soplando. A ver si así. Ahora sí que se ve bastante más turbio, efectivamente, sí. Bien. Así que con el CO2 que yo he soplado, se ha neutralizado la cal que había en disolución y ha precipitado carbonato cálcico. Por supuesto, el hidróxido cálcico se formó por reacción del cloruro cálcico con el hidróxido sódico que he añadido. Hace poco hice lo mismo, pero sin fenolftaleína.